Buenas noches. Mi nombre es Christian Boucher. Soy el gerente de experiencias en el Museo de Aviación en Seattle, Washington. Bienvenidos a todos los que sintonizan esta noche. Estamos muy emocionados de que todos estén con nosotros en nuestro primer programa público al 100% en español. Esta noche hablaremos en profundidad el nuevo y emocionante telescopio James Webb. La próxima generación de imágenes del espacio llegará con el lanzamiento del telescopio espacial James Webb a final de diciembre. Nuestro expositor de esta noche, Héctor Delgado Díaz, hablará con nosotros de la fascinante ciencia que se puede hacer con esta tecnología, incluyendo cómo podemos utilizar eficientemente el telescopio espacial James Webb para posiblemente encontrar vida en planetas fuera del sistema solar. Al final de la presentación, tendremos tiempo para contestar preguntas de la audiencia. Si tiene un comentario, escríbalo en el chat aquí de YouTube para estar viendo los comentarios. Voy a estar presente viendo los comentarios, pero las preguntas que tienen para Héctor, si se podrían esperar al final de la presentación, estaría excelente. Y bueno, nuestro expositor para el programa de esta noche es Héctor Delgado Díaz. Él está en su tercer año PhD, estudiante de astronomía y astrobiología en la Universidad de Washington. Trabaja con la doctora Victoria Meros analizando cómo maximizar la cantidad de información que podemos obtener de las atmósferas de los planetas fuera del sistema solar utilizando el telescopio espacial James Webb. Y esto para determinar la posibilidad de la vida fuera de la Tierra. Antes de su doctorado, completó su licenciatura en Ciencias Generales de la Universidad de Puerto Rico y su maestría en Física de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, donde completó su trabajo en tesis de laboratorio de propulsión de jet en la NASA. Héctor, cuando no está trabajando, le gusta aprender nuevos idiomas, jugar videojuegos y participar en actividades de comunicación científica. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Héctor Delgado Díaz. Héctor, ¿cómo estás? Saludos, Cristian. Muy bien, estoy muy bien hoy. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy emocionados de escuchar tu presentación. Y bueno, a ver qué tal nos va con esta nueva presentación en español. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como ya saben, mi nombre es Héctor Delgado Díaz y hoy les voy a estar hablando de por enésima vez y esperemos que última vez, el lanzamiento del telescopio espacial James Webb. JWST por su sigla en inglés. Voy a dar un mensaje en inglés para las personas que nos sintonizan, que no hablan español, así que un momentito. If you're looking for the English version of this presentation, you can always go to the Museum of Flight Calendar and you can find the English version already recorded on today's date link for today's talk. So you're welcome to look at it. It's already on YouTube and hope you enjoy it. Ahora sí, de regreso al español. Así que lo primero que quiero decir es que, porque como es una charla virtual, no voy a estar utilizando muchos videos como siempre me encanta hacer, pero porque tienden a congelarse y pierden la calidad. Pero sí, aún espero que les guste esta presentación. También muchas gracias al Instituto de Ciencias de Telescopios Espaciales por brindarme recursos para crear esta presentación para ustedes. ¿Quién secuestraría un telescopio espacial? Hace unos meses, esto fue un artículo que salió en la revista The Atlantic, donde fue mencionado que la NASA tenía miedo de un posible ataque pirata al transportar el telescopio James Webb desde California a Guyana Francesa. Esto puede sonar irracional por un momento, pero si lo piensa, este telescopio actualmente es el telescopio espacial más tecnológico que existe. El costo sobrepasa los 10 mil millones, $10 billion, una cantidad enorme de presupuesto. Y ha estado por más de 20 años en construcción y preparación. Así que no es solamente un telescopio sumamente caro, pero también tiene un valor significante para la comunidad científica. Y si fuera a ser robado, digamos que la NASA no planificó para un problema así. Así que antes de irnos en más profundidad y conocer sobre este telescopio, quisiera hablarles de por qué necesitamos telescopios espaciales y una breve historia acerca de ellos. Así que,
Cuando tratamos de aprender sobre el universo, utilizamos varios telescopios que nos ayudan a observar el cielo, lo que le llamamos el cielo, el universo, en diferentes tipos de luz o ondas de luz. Y las ondas las conocemos por ondas de radio, infrarrojo, luz óptica, que es la que observamos con nuestros ojos, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Sin embargo, porque la Tierra tiene una atmósfera que nos ayuda y nos protege de algunos rayos ultravioletas del Sol, y no solamente nos ayuda a vivir con el oxígeno, pues estos componentes que están en la atmósfera tienden a también bloquear la luz, como pueden observar en el ultravioleta, que la capa de ozono no permite que podamos observar esa luz desde la superficie terrestre. También es bueno notar aquí que los diferentes tipos de luz que son representados, y como pueden ver, algunas líneas llegan más a la superficie que otras, y algunas son más largas que otras. Si miran al lado izquierdo, esas líneas están más alargadas que las de los rayos gamma. Y a esto es lo que le llamamos el largo de onda, y lo voy a estar utilizando mucho a través de la presentación. Se han utilizado muchos satélites y telescopios espaciales a través del tiempo. Sin embargo, me enfocaré en los telescopios más notables y más significantes para la comunidad científica, y eso es lo que les voy a estar hablando en este recorrido a través del tiempo. Uno de ellos se le llama el telescopio Hubble, en el que fue lanzado en el 1990 hasta el presente. Y la luz que observaba es la luz ultravioleta, visible, y lo que se le llama infrarrojo cercano. Nombrado por Edwin Hubble, un astrónomo famoso que reconoció que existen muchas más galaxias en el universo, más allá que la Vía Láctea. Y también fue un pionero de la cosmología observacional. Este telescopio ha sido uno de los que le llaman la misión de grandes telescopios dirigida por la NASA, donde se diseñaron telescopios para utilizar a largo plazo. Ha producido muchas imágenes famosas, como la creación de los pilares, esta imagen que ven aquí, que se localiza en la nébula Águila. Esta tiene tres columnas de gas frío que se pueden observar, donde las puntas de esas columnas es donde son lugares de región de formación de estrellas. Así ha tenido otras imágenes, y también este telescopio ha hecho varios descubrimientos. En el sistema solar, por ejemplo, descubrió que Plutón tiene cuatro otras lunas o satélites que se le llaman Nix, Styx, Charon y Kerberos o Cerberos. Descubrió otro planeta alrededor de otras estrellas. Por ejemplo, aquí se puede apreciar una estrella que se llama Fermat-Hult, y el planeta se le llama Fermat-Hult B. Y aunque el telescopio ha mirado a nuestro universo, nos ha ayudado también a entender la evolución de su universo y del universo y el comportamiento de galaxias que existieron al principio de la creación del universo. Aquí está una de las famosas imágenes de Hubble, que se le llama en inglés el Hubble Deep Field Image. Y aquí se pueden observar millones de galaxias en una sola foto. Y aunque el telescopio sí ha hecho mucha ciencia, nos ha ayudado, también tuvo algunos problemas. Por ejemplo, algo que se le llama aberración esférica en el lente producía estas imágenes que se ven borrosas, y también creaba una aureola a través de los objetos. Luego de cuatro de sus, lo que se le llaman giroscopios, fallaron, y el telescopio se fue en modo de ahorro. Fue un momento que el telescopio dejó de funcionar, casi en esencia dejó de funcionar. Así que la NASA tuvo que coordinar lo que se le llaman misiones de servicio. Astronautas fueron al espacio y repararon ese telescopio en un total de 5 misiones que duró de entre 1993 hasta el 2009. Aquí pudieron resolver el problema, y ahora se compara en esta foto, es la misma galaxia en el lado izquierdo, pero ahora en el lado derecho se puede observar cómo arreglaron el lente de la cámara, y se puede apreciar en mejor detalle, en mejor calidad,
esta galaxia que se le llama M100. También cabe recalcar que la última misión de servicio fue en el 2009 y fue hecha para mantener el telescopio Hubble para que pudiera seguir corriendo hasta la llegada del telescopio espacial James Webb, que se supone que hubieran lanzado en el 2007. Así que Hubble aún continúa trabajando en lo que espera por la llegada de James Webb. Así que el próximo telescopio que les quiero hablar, que fue lanzado, se llama Chandra, en el 1999 hasta el presente, y la luz que observaba era rayos X. Nombrado por Subramanian Chandrasekhar, un astrofísico de origen de India en Estados Unidos, que es conocido por su trabajo en evolución estelar y específicamente por su trabajo en agujeros negros, particularmente lo que se le conoce como el límite de Chandrasekhar, que es el máximo de masa que puede tener una estrella que se le llama enana blanca antes de que se convierta en un agujero negro. Como este telescopio observa en rayos X, creó muchas imágenes importantes que muchos telescopios de la Tierra o telescopios de la superficie terrestre no pueden observar en rayos X debido a la atmósfera. Algunos de sus más emocionantes y descubrimientos científicos particulares son los remanentes de una supernova que se llama Casiopea A. Nos ayudó a estudiar la anatomía de una estrella supernova al mirar las emisiones en rayos X y el gas que se produjo como remanente de la explosión. Cuando observadores alrededor del mundo reportaron haber visto la nébula Cangrejo en los 1050 de la era común, ellos describieron como si fuera una nueva estrella. El telescopio Chandra nos dio una nueva visión del centro y corazón de esta nébula, y lo que quedaba de la estrella era una explosión de supernova. Así que no era una estrella nueva, sino era una estrella que había explotado, así que lo que se le llama como la muerte de una estrella. Y aquí se revelan nuevos detalles acerca del área y el centro de esa supernova. Estas observaciones en rayos X nos permitieron observar el movimiento de partículas en el anillo brillante que se ve alrededor de esta nébula por más de 20 años. También encontró evidencia de miles de agujeros negros localizados en el centro de la Vía Láctea de nuestra galaxia, así como también otros descubrimientos relacionados a lo que se le llama con física de alta energía, high energy physics. También este telescopio tuvo problemas como Hubble con los giroscopios, pero esto ocurrió 19 años luego de que se lanzó este telescopio, así que era esperarse que tuviera problemas. Sin embargo, se resolvieron los problemas del giroscopio y todavía el telescopio continúa en función. Y por último, el telescopio Spitzer, que fue lanzado en el 2003 hasta el 2020. La luz que observa es en el infrarrojo. Nombrado por el astrónomo Lyman Spitzer Jr., quien concebió la idea de utilizar un telescopio espacial. Él fue quien nos dio esta idea de mandar el telescopio hacia el espacio. Él también hizo investigación en la formación de estrellas y la física de plasma. Algunos de sus descubrimientos imposibles con este telescopio fueron ver estrellas que se llaman infantes o protoestrellas, que aparecen como puntos rosita y rojo clarito en esta imagen de que se le llama el conglomeramiento de nieve. También detectó un sistema de exoplanetas o planetas fuera del sistema solar, planetas que están en otras estrellas. Y este sistema de exoplanetas contiene 7 exoplanetas similares a la Tierra y se llama TRAPPIST-1. También descubrió lo que se le llaman galaxias bebés, donde son galaxias que se formaron al comienzo del universo, aproximadamente 13.4 mil millones de años atrás. Y son más grandes y son más grandes y más maduras o mejor formadas que lo que esperaban los científicos al observarlas. Como puede notar, estos tres telescopios observaron
universo en diferentes largos de, onda, de ondas, lo que significa que ellos pudieron haber visto la misma parte del, del cielo, pero vieron algo completamente distinto. Con todos los descubrimientos que se han hecho con este y otros telescopios, que se, o sea, además de Hubble, Spitzer y Chandra, también muchas preguntas se han formado. Así que muchas preguntas han salido de esto. Pero esto es lo que usualmente ocurre cuando se hace investigación. Mientras más información, más preguntas se forman. Así que, por lo tanto, aquí es que viene el telescopio espacial James Webb, o JWST, por su sigla en inglés, que hace su entrada para tratar de contestar las preguntas que se han formulado a través de estos años con los telescopios espaciales. Así que una breve historia del telescopio James Webb. En el 1989, el Instituto de Ciencia de Telescopios Espaciales y la NASA se juntaron para crear un seminario de la próxima generación de telescopios espaciales. Aquí fue donde se concibió la idea de que podamos utilizar un telescopio que mire en luz infrarrojo y que pueda darle seguimiento a los descubrimientos de Hubble, que se supone que se haya decomisado o haya dejado de funcionar en el 2005. Desgraciadamente, Hubble sigue funcionando, no paró de correr en el 2005 y podemos utilizar esa ciencia. Y esta imagen que se presenta aquí fue el primer diseño y concepto de este telescopio en el 1996. Como ya puede ver, aquí se observa que en la parte de abajo el telescopio ya se le había conceptualizado con un espejo segmentado. El presupuesto para este telescopio se esperaba que fueran $500 millones. Y tengan este número en mente porque voy a seguir hablando de presupuesto. En el 2002, el telescopio se renombró al telescopio espacial James Webb. De haberse llamado telescopio espacial próxima generación, ahora se le conoce como James Webb. Sin embargo, últimamente ha habido mucho debate sobre cambiarle el nombre de este telescopio, porque James Webb, quien fue parte de la NASA, él también se había sido reconocido en el siglo XX por haber tenido algunos acusos sobre homofobia en la NASA. Sin embargo, este artículo demuestra mucho sobre qué fue lo que ocurrió y por qué le quieren cambiar el nombre. Así que es una buena lectura para que entiendan más sobre la historia de por qué se están tratando de cambiarle el nombre de James Webb a otro nombre. El primer lanzamiento de James Webb se supone que ocurriera en el 2007. Sin embargo, la construcción de este telescopio y su instrumento comenzaron en el 2002, mucho más tarde de lo que se esperaba, y no terminó hasta el 2016. Así que de haber pasado el 2007 al 2016, el presupuesto aumentó de $500 millones a $825 millones. Ahora, una vez se acabó en el 2016 su construcción, el presupuesto ya había aumentado increíblemente a $8,000 millones. Esto fue debido a muchos de los retrasos y los costos operacionales de mantenimiento y preservación que ya se habían utilizado para mantener este telescopio durante tantos años en estacionamiento. Ahora, no solo el telescopio fue retrasado en el 2007, también el telescopio fue retrasado muchas veces, como pueden observar. Y también se esperaba que en el 18 de diciembre se lanzara el telescopio. Sin embargo, se volvió a cambiar la fecha para 24 de diciembre o más tarde, porque hubo un problema de comunicación entre la NASA y el sistema de transporte que van a utilizar para lanzar el telescopio, y también porque hubo una pieza que se pensó que pudo haber estado dañada, pero se resulta que todo está bien con el telescopio. Esperemos que para el 24 de diciembre se pueda lanzar, o un poquito más tarde, no que sea el 2022, pero veremos. También un dato curioso, el promedio de income tax que se paga, que pagó cada persona en el 2018 en Estados Unidos fue de $15,000. Significa que requeriría que
una población de la población de Vermont, del estado de Vermont, so toda la gente que vive en Vermont, si pagas alrededor de $15,000 en taxes, este sería la cantidad de presupuesto de $10,000 millones que se utilizó para el telescopio. Ahora, todo acerca del telescopio. Vamos a hablar un poco más de los detalles de este instrumento. Así que, ¿cuáles son esas propiedades y esos instrumentos que lo hacen tan caro? ¿Y dónde estará este telescopio orbitando, ya que va a estar en el espacio? ¿Por qué debe tener un lado caliente y un lado frío? ¿Por qué tiene distintas áreas de temperatura? ¿Y por qué esta es una pieza tan ambiciosa de ingeniería? Vamos a explorar estas preguntas ahora en breve. Como pueden saber, el telescopio es una hazaña de ingeniería. Se ha utilizado muchas innovaciones y tecnología potente para poder crear este telescopio. Algunos de los ejemplos incluyen óptica especializada para alinear los espejos que se pueden ver en forma de panal de abeja, detectores que capturan y separan la luz de cientos de fuentes que pueden haber en una sola foto. Si hay más de 100, si hay, por ejemplo, si en una foto hay más de 100 estrellas, estos detectores pueden separar cada luz de cada estrella y distinguirla como individual cada una. Y también algo que lo hace caro son los sistemas de control termal. Esta tecnología hace que James Webb sea lo más sofisticado y complejo que se ha creado como un telescopio espacial. También este telescopio es una colección de muchas partes que se mueven y fue diseñado para doblarse o plegarse en un objeto compacto que es mucho más pequeño que lo que se observa cuando está completamente desplegado. Esto permite que este objeto quepa justamente en una nave espacial con 16 pies de largo, que es el promedio de, por ejemplo, tres mujeres promedio de estatura de 5'4". Y como los espejos de este telescopio tienen que estar doblados para poder ocupar bien el espacio, los ingenieros se aseguraron que los 18 segmentos de espejo puedan ser ajustados uno cada uno y se puedan enfocar perfectamente. Cada uno tiene su propio movimiento. Cada espejo tiene su propio propulsor o su motor pequeño mecánico, que es lo que lo ayuda a moverse. El telescopio también tiene un protector solar que es del tamaño de una cancha de tenis. Y también tiene 139 propulsores que lo ayudan a desplegarse y moverse cuando esté en el espacio. Tiene 8 motores mayores y miles de otros componentes que lo ayudan a desplegarse y estirar sus 5 capas de protección solar en su forma final de ensamblaje. Así que vamos a mirar un poquito más detallado los espejos. El James Webb tiene un diámetro de 6.6 metros o 21.7 pies como su espejo primario. Este panel que ve aquí mide esos 6.6 metros de diámetro. Es increíblemente grande y es por muchas razones. En contexto, pueden observar que el espejo de Hubble es mucho más pequeño, siendo 2.4 metros o 7.8 pies en diámetro. James Webb también tiene que tener un espejo bastante grande para poder capturar imágenes de alta resolución y imágenes de mejor detalle o mucho mejor detalle que Hubble cuando observaba en la luz infrarroja. Este espejo también necesita estar estable en temperaturas sumamente bajas, lo que se llama alrededor de 40 Kelvin o negativo 390 grados Fahrenheit o negativo 235 grados Celsius. Así que, como está hecho de berilio, este metal es 6 veces más fuerte que cualquier acero y dos veces la densidad de aluminio, lo que lo hace extremadamente liviano y resistente a estas temperaturas tan bajas. En total, tiene 18 segmentos hexagonales, como pueden ver, y,
y son hexagonales para que cada espejo se pueda ajustar y alinear sin crear orificios y en su en, alrededor de cada conexión con los otros espejos. Cada segmento está laminado con una capa bien finita de oro, alrededor de 1000 átomos de ancho, completamente difícil de observar con solamente utilizando nuestro ojo. Se utilizó el oro para esto porque es el mejor, uno de los mejores metales para reflejar luz infrarroja. Los instrumentos científicos a bordo del James Webb tiene varios. ¿Y cómo cada uno conduce sus operaciones científicas? Pues vamos a darle un poco más de contexto utilizando esta imagen que se ve aquí, que es la galaxia Whirlpool, que es lo que se ve en el fondo de esta diapositiva. Esta imagen es alrededor de 87 mil años luz de larga y 31 millones de años de luz lejos de nosotros. Para darle referencia a lo que son los años luz, de la Tierra al Sol existe una distancia que se le llama una unidad astronómica, o 93 millones de millas. En términos de años luz, porque años luz es lo que mide, no es tiempo, sino distancia. Así que un año luz, que también significa cuánta distancia viaja la luz en un año. Se puede observar que desde el Sol a la Tierra hay 8 minutos luz. So, la luz que está en el Sol se tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Así que necesitamos 63 mil veces esta cantidad para solamente crear un año luz. Así que aunque nosotros veamos que el Sol está un poco lejos, un año luz es sumamente lejos. Esta cantidad, 63 mil veces. Y así que cada instrumento, así que esto es bueno saberlo para saber cuánto es un año luz, que es bastante grande. Cada instrumento de JWST es como una navaja suiza militar, porque tiene componentes especializados con múltiples maneras de observar. Así que aunque existan 4 instrumentos, cada uno tiene sus propios componentes que lo hacen distinto. Aunque algunos de estos instrumentos son más benefactorios que otros para observar algunos detalles específicos, los cuatro se pueden utilizar para investigaciones de múltiples objetos y múltiples targets que existen en el universo, o sea, estrellas, galaxias, planetas, cualquier otro objeto, agujeros negros que existen en nuestro universo. El JWST, el telescopio, tiene 4 instrumentos científicos, como ya había mencionado, y son sensibles en diferentes rangos de la luz ultravioleta. Como pueden ver en la parte de abajo, se menciona qué tipo de luz se está observando. Se ve visible, infrarrojo cercana e infrarroja media. Y cada uno de ellos tiene su función en distintos largos de onda. Comenzando con el espectrógrafo de luz infrarroja corta, o se le llama NIRSPEC, el primero que se ve en la imagen, es uno de los instrumentos más versátiles de espectroscopía. Lo que significa que espectroscopía significa que puede romper la luz en distintos componentes de largo de onda, como si fuera un arco iris, que rompe la luz en distintos largos de onda y por eso vemos distintos colores. Y este instrumento también puede hacer lo mismo. También es el primer espectrógrafo de multiobjeto en el espacio, lo que significa que puede romper la luz de múltiples fuentes de objetos en una foto, como había mencionado, y puede hacerlo para cada uno de ellos individualmente. Puede capturar docenas de objetos en una sola foto, haciéndolo ideal y eficiente para estudiar galaxias distantes y tenues, y también para estudiar atmósferas, pero de planetas fuera del sistema solar. Próximo tenemos la cámara y espectrógrafo de imagen corta, que sería NIRIS, y este también se utiliza para observar el espectro y tomar fotos del universo
en un largo de onda de infrarrojo corto. Se puede utilizar para estudiar la composición de atmósferas de exoplanetas también, observar galaxias distantes y también examinar objetos brillantes que están muy cerca de cada uno, muy cerca uno al otro. Así que si existen dos objetos muy pegados, este instrumento puede separarlos, tiene una resolución tan alta que puede separarlos y estudiarlos individualmente. Próximo tenemos la cámara de infrarrojo corto, o NIRCam, y este instrumento es la cámara principal del telescopio. Puede tomar fotos de alta resolución y también puede tomar espectroscopía de una gran variedad de objetos. También detecta luz de estrellas que están estrellas y galaxias lejanas que comenzaron al principio del universo, estrellas que están en proceso de formación y estrellas en galaxias cercanas. También estrellas que existen en la Vía Láctea y objetos de regiones distintas de nuestro sistema solar. Así que puede ir desde lo más lejos del universo hasta lo más cercano de nosotros, que es el sistema solar. Y lo que le llamamos, una de las regiones que puede observar es lo que le llamamos el cinturón de Kuiper, que es donde, por ejemplo, Plutón orbita. También puede monitorear la moción, el movimiento de exoplanetas mientras ellos orbitan su estrella. Y por último, tenemos el instrumento de infrarrojo medio, NIRI, que es también su propia fuente, un instrumento completamente útil para la investigación científica. Puede tomar imágenes y recolectar espectroscopía, espectros de luz, y también cubre el largo de onda mucho más lejano que los otros instrumentos. Sin embargo, es el único instrumento de infrarrojo medio, así que los astrónomos tienen que utilizar este instrumento para estudiar objetos más fríos y como remanentes de un disco alrededor de una estrella, quienes son los que emiten su luz en el infrarrojo medio. Y también puede estudiar galaxias extremadamente distantes, donde su luz ha sido alargada y se puede observar en el infrarrojo medio. Ya he mencionado muchas veces la palabra espectrógrafo y espectro de luz, así que me gustaría explicarle un poco más y cómo estudiamos la luz con el James Webb. Usualmente, el espectro de luz de los objetos no lo utilizamos mucho cuando se habla de la ciencia para el público general. Pero, sin embargo, el espectro de luz es lo más que se utiliza para los astrónomos poder estudiar la ciencia que se transmite al público general. Los espectrógrafos son instrumentos que pueden, como había dicho, pueden separar la luz en distintos segmentos de largo de onda para poder medirlos. Esto resulta en lo que le llamamos espectro de luz. Al mirar el resultado y el comportamiento del brillo de cada objeto, podemos estudiar su composición, su temperatura superficial del objeto, la densidad y el movimiento de estos objetos en el espacio, como ya son las planetas, las estrellas, nébulas y galaxias que siempre están en movimiento. James Webb tiene distintos tipos de espectrógrafos y cada uno está diseñado para propósitos distintos, como mencioné anteriormente. Además, James Webb es el primer telescopio que tiene un espectrógrafo de objeto múltiple en el espacio, como también ya había mencionado. Disculpen. Ahora, ¿Dónde orbitará James Webb? Pues este objeto va a orbitar el Sol en lo que se le llama como el segundo punto de Sol-Tierra de Lagrange, que usualmente se refiere como L2. Es un punto donde la gravedad del Sol y la Tierra están balanceados. Y este se encuentra alrededor de 1.5 millones de kilómetros desde la Tierra, al otro lado opuesto del Sol, así que sería más lejano el Sol en vez de entre medio de la Tierra y el Sol. James Webb no puede orbitar la Tierra porque como Hubble, porque la luz visible y la luz infrarroja que emiten el Sol, la Tierra y la reflexión de la Luna pueden calentar el instrumento
y puede dañar entonces las imágenes que obtenemos, porque como había mencionado, el instrumento tiene que estar en 40 kelvins, sumamente frío, y la luz del sol y la luna, la luz del sol, la luz reflejada de la luna, y la luz que emite la Tierra también, puede afectar esas imágenes, y no queremos eso. El telescopio no va a estar precisamente localizado en el punto L2, sin embargo, se va a estar moviendo en forma de orbitando en forma de aureola ese punto 2 mientras orbita el Sol. Aquí es donde James Webb puede mantener una distancia segura del brillo de la luz, la Tierra y la Luna, y también puede mantener una posición relativa a la Tierra, así que se estaría moviendo con la Tierra en paralelo. Ahora, como este instrumento está mucho más lejos que Hubble y Spitzer, desgraciadamente no podemos enviar astronautas para repararlo, mantenerlo, en caso de que haya alguna emergencia o algún fallo en el telescopio. Como fue que ocurrió con Spitzer y Herschel, que fueron telescopios que fueron mandados lejos de la Tierra también y pudieron completar su misión sin utilizar astronautas para mantenerlos. Aquí voy a enseñar un video de cómo funciona esta órbita de James Webb. Como puede ver, el telescopio va a estar orbitando alrededor de este punto L2 y también se va a estar en paralelo con la Tierra. Otro detalle importante de observar es que el telescopio, la parte protectora, que es la parte de atrás, va a estar mirando al Sol. Y el telescopio como tal, que son los espejos que se pueden observar, como en forma de panel, van a estar completamente opuesto al Sol. Así que esto va a evitar que el telescopio pueda obtener ningún tipo de luz que venga del Sol y la Tierra. Well, thank you, Kale. Okay, continuemos, ¿verdad? Ahora, como vieron, el telescopio tiene dos lados, el lado observador y el lado que está mirando al Sol. La parte del lado observador contiene 5 capas protectoras que están mirando al Sol. Aquí es donde la temperatura del equipo se puede regular y puede entonces evitar que el telescopio como tal se caliente. Esto es lo que se le conoce como que tiene un largo como una cancha de tenis y también lo que protege al telescopio de fuentes externas como es la luz y el calor, asegurando que pueda entonces el telescopio detectar señales muy tenues, muy frías de objetos distantes sin tener ningún problema con fuentes externas como el Sol. Así que es bien importante que este lado que está mirando el Sol enfríe el telescopio y lo mantenga protegido del Sol. James Webb, como puede observar, para que lo mantenga frío, este telescopio tiene dos sistemas de enfriamiento, uno que se le conoce como activo y uno como pasivo. El enfriamiento pasivo son las 5 capas de protección que tiene el telescopio. La primera capa de protectora es 2 milésimas de una pulgada o 0.005 centímetros de ancho, mientras que las otras 4 capas son 1 milésima de ancho. Aunque suene poco, es completamente útil para enfriar este telescopio. También tiene crioenfriadores, que esencialmente son refrigeradores sofisticados o condicionadores de aire. Que se utilizan para entonces que el instrumento MIRI, que es el que mira en el infrarrojo medio, pueda utilizarse de manera segura sin que hayan temperaturas que lo afecten. Y este es el elemento que se le llama enfriamiento activo. Manteniendo estas temperaturas bajas, aseguran que entonces el telescopio pueda tomar las mejores fotos en el infrarrojo
y darnos la mejor información para hacer ciencia con él. Si no tuviéramos este sistema de enfriamiento, la única cosa que el telescopio podría observar sería a sí mismo. Porque como las cosas, por ejemplo, las cosas que son tibias tienden a alumbrar en el infrarrojo. Y así que si el telescopio tiene su propio, está un poco más caliente de lo que debe, pues sería su propia luz lo que estaría observando, esa luz un poco tenue que estaría emitiendo. Así que por esas razones es que el telescopio tiene que estar frío para evitar cualquier autoemisión que pueda crear el mismo telescopio y dañar nuestra foto. Mientras más frío el telescopio, mejor, más lejano y más fuentes tenues puede observar. Para estudiarlo un poquito en más detalle, lo que se ve en esta imagen, la parte de abajo, son los rayos de sol que vienen para la capa protectora del telescopio. Y estos rayos de sol tienen una temperatura estimada de 400 Kelvin, 125 grados Celsius o 260 Fahrenheit. Y comparándolo con los 40 grados Kelvin, con los 40 Kelvins que queremos, está bastante alta. Así que cuando estos rayos tocan la capa protectora, pues se disminuye, se enfrían y se disminuye hasta 40 kelvins o negativo 390 grados Fahrenheit. Así que esta es la temperatura necesaria para mantener el telescopio completamente funcional al observar en el infrarrojo. Ahora, hace unos meses, James Webb fue cuidadosamente doblado y montado en una nave espacial, en un barco, disculpen, el cual pasó a través del canal de Panamá y ya llegó a Guyana Francesa en América del Sur, donde ya está localizado en el área de lanzamiento, que es parte de la Agencia Espacial Europea, localizado en Kourou, Guyana Francesa. Este lugar es beneficioso para lanzar este objeto porque está localizado en el Ecuador. Y como la Tierra, como en el Ecuador es donde la Tierra, debido a su forma esférica, en el Ecuador es donde la Tierra gira más rápido y esto le ayuda a dar ese empuje adicional a la nave espacial sin tener que utilizar tanta fuerza de propulsión. Luego del lanzamiento y durante sus primeros meses en el espacio, ahí es que el telescopio será lanzado hacia el punto de Lagrange L2. Y el telescopio pasará a través de una secuencia de despliegue compleja. Estos pasos incluyen comenzar a abrir los espejos del telescopio, crear tensión, separar la capa protectora, las cinco capas protectoras cada una después individualmente, luego extender el espejo secundario que tiene el telescopio y luego completar desplegar el espejo primario que es el panel. Así que tiene que desplegar los 18 espejos que tiene. Esto puede tardar alrededor de 6 meses luego del lanzamiento. Los ingenieros y científicos van a estar activamente monitoreando que cada parte de la secuencia de despliegue funcione como debe ser. Y en el tercer mes, y esto ocurrirá en los primeros 2 meses. Ahora, en el tercer mes, luego del lanzamiento, ahí es cuando el telescopio creará su primera órbita circular alrededor de ese punto L2 y por fin podrá tomar imágenes de alta calidad científica. Una vez que ocurran 6 meses, ahí es cuando entonces el telescopio podrá comenzar su misión científica y conducirá sus rutinas operacionales de ciencia y utilizar sus instrumentos para tomar las mejores fotos del universo. Ahora, ¿cómo nos comunicaremos con James Webb? Pues cada relación exitosa está basada en una comunicación excelente, ¿verdad? Pues el Instituto de Ciencia de Telescopios Espaciales en Baltimore, Maryland, juega un papel esencial en comunicación con el telescopio. Y este será el anfitrión del Centro de Comunicaciones con el Telescopio, donde ingenieros y científicos podrán
podrán enviar secuencias de control y comandar el telescopio. Estos comandos del instituto viajarán desde Maryland hasta lo que se le llama la red del espacio profundo. Y esta antena está localizada en Goldstone, California, donde esa señal se transmitirá desde California al telescopio. Luego esa data regresa de nuevo a California y por últimamente se regresará a Baltimore, Maryland, al centro de comando, donde entonces se distribuirá a la comunidad científica y se organizará y se tendrá archivada. Ahora, el telescopio James Webb ha sido una colaboración internacional desde el comienzo. En adición a los Estados Unidos, 13 países han colaborado en la construcción del telescopio. Estos son Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Otros estados miembros de Europa también han contribuido con la Agencia Espacial Europea. La NASA es el líder, es el colaborador principal de este proyecto, trabajando en conjunto con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. El Instituto de Ciencia de Telescopios Espaciales será quien conducirá la ciencia y los operativos desde Baltimore, Maryland, como ya había mencionado. Como la agencia principal, la NASA será quien será responsable de que la misión se complete a total cabal. Más de 120 universidades estadounidenses, europeas y canadienses y otras compañías en 14 distintos países y 29 estados de los Estados Unidos en total han sido los contribuidores de este telescopio. Así que muchas personas han estado envueltas en este gran proyecto. Es ahí una de las razones por la cual el presupuesto se eleva a más de 10 mil millones. Esto no es un proyecto solamente de Estados Unidos, también es un proyecto a nivel mundial. Y con toda esa información, creo que llegó la parte importante, que es explorar el universo con James Webb. Así que, una de las preguntas que nos podemos hacer respecto a que James Webb podrá contestar sería, ¿qué fue el universo exactamente justo después del Big Bang? ¿Qué otras características de las galaxias, cuáles son las características de las galaxias, cómo han cambiado y cómo las galaxias han evolucionado en el universo a través de miles de millones de años? ¿Qué más podemos aprender de las estrellas, de su proceso de formación, de vida y de muerte? Como este telescopio también puede observar a través de polvo estelar, también nos podrá revelar información de lugares donde se forman estrellas y planetas. ¿Y qué podemos aprender de esas regiones entonces? Estas son una de las preguntas que James Webb nos podrá ayudar a contestar. También este telescopio contribuirá en todas las áreas de astronomía, desde los descubrimientos y muchos de los descubrimientos emocionantes pueden ser áreas de astronomía que ni siquiera anticipábamos observar. La ciencia que se hará con este telescopio también nos traerá más unidos, nos traerá más cerca a completar los goles científicos de la NASA de descubrir los secretos del universo y también encontrar vida fuera de la Tierra. Este siendo el observatorio espacial más ambicioso y complejo que la NASA ha podido construir, este telescopio entonces nos brindará una cantidad increíble de ciencia. También, también será quien complementará los otros descubrimientos científicos hechos por las otras misiones espaciales científicas como Hubble, Spitzer, Chandra, Herschel, etc. Este telescopio nos ofrecerá imágenes de alta calidad, mucho mejor que Hubble, pero también en el infrarrojo y en vez de la luz invisible, que fue donde Hubble se enfocó más. James Webb
el telescopio James Webb, el telescopio Hubble y otros observatorios trabajarán en conjunto. Ellos estarán mirando las mismas regiones del cielo para proveer observaciones simultáneas en el infrarrojo y otros largos de ondas. Utilizando imágenes en infrarrojo con sensibilidades nunca antes utilizadas y resoluciones más grandes de lo que se han podido utilizar y detectar con otros telescopios, este telescopio será quien revolucionará y enriquecerá nuestro entendimiento del universo. Ahora, ¿por qué estudiar la luz infrarroja? El arco iris o los colores que puede ver el ser humano con sus ojos es una porción bien pequeña del espectro de luz. Los telescopios que hemos diseñado para detectar luz fuera de la luz óptica o la luz visible nos enseñan otras regiones de espacio nunca antes vistas. James Webb detectará, como ya han mencionado, en el infrarrojo corto e infrarrojo medio. Esta luz va mucho más allá de la luz roja en la luz visible, que es lo más tenue que podemos ver de la luz óptica. Para entender un poco cómo funciona, aquí vamos a ver este concepto con objetos mucho más familiares. Aquí la luz visible nos provee información detallada de nuestro ambiente, incluyendo colores y texturas, así como podemos ver en estas suricatas de sangre caliente y también este cocodrilo de agua dulce que tiene sangre fría. ¿Y por qué menciono estos dos detalles? Porque ahora en el infrarrojo podemos ver distintos detalles. Las suricatas brillan dramáticamente. El metabolismo tan alto que tienen y la sangre caliente que tienen causa que brillen en el infrarrojo al ser de temperaturas más altas. Y aunque ellas tengan un pelaje que no nos permite ver el interior de su cuerpo. Mientras tanto, el cocodrilo de agua dulce no se ve tan brillante y se ve un poco más caliente que la tierra en su alrededor. Lo que nos dice que este cocodrilo pudo haber estado en algún cuerpo de agua que haya estado templado o más caliente que la tierra que se ve. Porque él sería el objeto más caliente de su entorno. Ahora, el infrarrojo es un tipo de luz que nuestros ojos no pueden ver. Es mucho más rojo que la luz roja. Aunque todo tiene su propio brillo. Y aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, cosas como la computadora, el mismo ser humano y animales brillan en esta luz infrarroja. Otra razón por la que estudiamos en la luz infrarroja, mucho más allá de ser por temperatura, es porque para observar luz que ha viajado el universo por más de 13.000 millones de años, y eso es lo que se ha tardado en llegar a nosotros, necesitamos telescopios que se enfoquen en observar esta luz que ha sido lo que se le llama alargada o estirada a través del tiempo y se ha convertido de luz, de por ejemplo, de una luz con un largo de onda más corto a uno que sea en el infrarrojo. Aquí pueden ver en esta foto, por ejemplo, una galaxia en el lado derecho que emite alguna luz entre rayos X e ultravioleta. Sin embargo, al viajar al espacio, y porque el espacio es un poco muy técnico, pero como el espacio sigue creciendo, esto hace que la luz se alargue y entonces se vea entonces más alargada que la luz rayos X y ultravioleta, y ahora se observa en el infrarrojo, aunque su fuente haya sido una luz de rayos X. La sensibilidad del telescopio James Webb en infrarrojo nos permitirá ver esta luz, una luz antigua o una luz del universo antiguo de las primeras galaxias que existieron en el universo, las cuales su luz ha sido completamente estirada mientras viajan desde su lugar de origen hacia la Tierra. Cuando el telescopio tome las primeras fotos a profundidad del universo, o sea, observando el universo antiguo, podremos ver muchas de estas primeras galaxias
que se formaron al principio del universo. Este y mucho más podemos aprender. Así que vamos a explorar más de esta ciencia increíble que puede contribuir el telescopio. Y también recuerde que estos momentos, en 5 o 10 años, lo que esperábamos aprender puede que cree un profundo cambio para mejorar nuestro conocimiento científico. Así que, regresando ahora al espectro de electromagnético, el espectro de luz, y mirándolo en más detalles. La porción del espectro que nosotros conocemos como visible es lo que vemos en el arco iris, y eso es lo que los humanos pueden detectar. Luego, a mano derecha del rojo, en el espectro visible, podemos ver largos de ondas más largos que el ojo humano puede detectar. Estos son, por ejemplo, el infrarrojo, y esto es lo que entonces James Webb se va a enfocar. Otros largos de onda más largos que el infrarrojo incluyen el microondas y las ondas radios, y estas ondas también, y también incluyendo el infrarrojo, este tipo de luz puede pasar a través de áreas densas de gases que en el visible no podemos observar. Y como esta luz atraviesa esa área, podemos entonces estudiarlas con James Webb. Ahora, al detectar esta luz infrarroja con James Webb, podemos también ver estrellas más frías y planetas un poco más calientes por primera vez. También es importante notar que Spitzer, en esta foto que se ve que estudiaba luz infrarroja, podía estudiar entonces fuentes mucho más tenues y más frías de lo que va a ver James Webb. Sin embargo, la resolución y la calidad de las imágenes de James Webb es mucho mejor que Spitzer. Así que no solamente vamos a estudiar imágenes de objetos tenues, también podemos ver imágenes más claras y podemos estudiar el espectro de luz de esos objetos que son mucho más tenues. Al especializarse en el infrarrojo, pues James Webb puede ver a través y también examinar el polvo estelar del universo. Aquí en esta foto que ya la había enseñado de la nebula de Águila, que estos son los pilares de la creación, que fue capturada por Hubble, la primera foto se ve luz visible. Y se puede ver en esta luz visible, se pueden ver lugares donde se forman estrellas y parece que están envueltas como en una crisálida de polvo y de gas. Pero esto es lo que bloquea que la luz en la parte de atrás de estas pilares nos llegue a nosotros. Ahora, si nos vamos en la luz infrarroja cercana, podemos ver entonces podemos ver la parte de atrás de estos pilares, podemos observar estrellas que no se veían antes, pero las partes más densas de este gas aún así todavía bloquean parte de esa luz. Y por último, en la luz infrarroja media, que es una luz más fría que la infrarroja cercana, podemos ver luz que brilla, podemos ver la luz que está a través de estos pilares. Y podemos ver estrellas que están en proceso de formación en estas áreas que no veíamos antes. James Webb, las imágenes de James Webb nos ayudarán a ver mucho más allá de estas nubes de polvo y nos ayudarán a entender qué está ocurriendo en estas regiones de alta densidad y entenderlas en más detalles por primera vez. Porque la foto de luz infrarroja media que se ve aquí fue con Spitzer. Y como pueden ver, no es una foto de tan alta calidad. Al tener mejor calidad, podemos estudiarlo mucho mejor. Ahora, como sabemos lo valioso que es la luz infrarroja, vamos entonces ahora a ver qué cosa puede estudiarse con la luz infrarroja con este telescopio. Comenzando con el universo temprano. James Webb puede ver mucho más profundo en el espacio que cualquier otro telescopio, capturando, como había dicho, las primeras galaxias que se formaron en el universo mientras se estaba enfriando luego del Big Bang hace 13.5 mil millones de años. Durante este periodo, conocido como la era de la reionización, el universo era un lugar completamente distinto. El gas entre galaxias era completamente opaco y muy alto en energía, como se ve en esta foto de la izquierda, lo que hacía que se hacía muy difícil observar galaxias jóvenes.
Ahora, ¿qué permitió que el universo se haya completamente ionizado, se haya vuelto transparente y eventualmente esto resultó en condiciones claras y podamos ver el universo como lo vemos ahora? Como lo vemos ahora, pues, ¿cuándo fue que ocurrió todo este proceso de reionización y donde el universo se aclareció? Pues con James Webb y las observaciones en el infrarrojo podemos entonces recrear los primeros detalles de las galaxias que se formaron en el universo temprano, y esto nos proveerá mucha más información posible que nunca antes se había previsto. Esta nueva data nos permitirá a los científicos analizar objetos individuales y entender cómo los alrededores del gas en el universo temprano se convirtió de neutro a ionizado, creando el universo transparente que conocemos hoy día. Ahora, ¿cómo el telescopio puede capturar la luz del universo temprano? Como había mencionado anteriormente, al mirar la luz que ha sido estirada a largos de onda mucho, mucho más largos por el universo que se expande, podemos entonces capturar esta luz en el infrarrojo con James Webb. Esta luz alargada proveniente de galaxias lejanas es la que entonces podemos ver del comienzo del universo. La galaxia que se enseña aquí en esta foto fue observada y se sabe que se formó hace 13.4 mil millones de años en el pasado. Eso es justo 400 millones de años antes, luego del Big Bang. Así que James Webb nos enseñará galaxias mucho más antiguas que esta, que se formaron en el universo temprano, y podemos estar cada vez más cerca de conocer los detalles de ese acontecimiento. Así que investigadores lo que harán es que examinarán galaxias individuales de James Webb y cada imagen y data que se puedan obtener. Aquí entonces, con la data que se tiene, se podrá entonces especificar cuán antigua o cuán joven es cada galaxia. Así que esto es lo que llevará el telescopio a su siguiente especialidad, que sería estudiar las galaxias a través del tiempo. Al observar el universo en distintas eras y distintos años y distancias, tendremos evidencia de cómo las galaxias han cambiado a través del tiempo, cómo han crecido, cómo se han colisionado unas con otras y cómo se han unido cada una. Las galaxias más distantes y más jóvenes y más antiguas tienden a ser más pequeñas y menos estructuradas que las galaxias en el universo cercano, galaxias cerca de nosotros. Sin embargo, estas galaxias tempranas todavía no han sido detectadas. Esta razón es porque como el universo se expande y el espacio también se estira este largo de onda de luz que emitieron estas galaxias desde rayos X al infrarrojo. James Webb examinará esta galaxia temprana y estas eras con nuevos detalles, proveyendo información esencial y ayudándonos a entender más sobre cómo evolucionan estas galaxias. Lo grandioso de las observaciones de James Webb se utilizará con las observaciones de Hubble. Así que podemos estudiar en mejor detalle polvos, estrellas y galaxias a través de este tiempo cósmico. En esta foto lo que quiero enseñar es que en el lado izquierdo se puede ver una galaxia reciente, como la Vía Láctea, donde se ven las estructuras de esta galaxia y está mucho más organizada. Sin embargo, mientras nos movemos a través del tiempo, podemos ver cómo estas galaxias pierden esa estructura y cómo esas galaxias, que son las más viejas, no son tan estructuradas como las que vemos hoy día. James Webb también estudiará agujeros negros, tanto cerca como agujeros cercanos a nosotros como agujeros lejanos. En nuestra propia Vía Láctea, James Webb podrá ver a través de ese polvo estelar oscuro que vemos en el centro de la galaxia. Cuando observamos la Vía Láctea en la noche en el cielo, podemos ver un,
un brillo blanco, y eso es lo que nosotros le llamamos al polvo estelar, que no nos permite ver para el centro y el corazón de la Vía Láctea. En la Vía Láctea existe un agujero supermasivo que se le conoce como Sagitario A. Y las estrellas orbitan alrededor de este agujero. Este agujero es quien mantiene la Vía Láctea unida como una galaxia. En las galaxias cercanas a nosotros, James Webb tomará imágenes de alta resolución y espectros de luz que nos ayudarán a entender la temperatura, las velocidades y la composición del material en los centros de, en el centro de nuestra galaxia. Investigadores también utilizarán esta data para medir la masa de los agujeros negros y en el centro de la galaxia, y también medir la velocidad con la cual ese gas central se propulsa debido al agujero negro. James Webb también estudiará estos círculos y estas aureolas que se forman alrededor del agujero negro y los jets que observamos aquí potentes. También así la formación de nuevas estrellas en otras galaxias. Quasars, que son otro tipo de galaxia muy distante y muy brillante, pero también tienen agujeros negros supermasivos. Lo que se le conocen como quasars, son de los objetos más brillantes que existen en este universo antiguo. Estos agujeros negros supermasivos, típicamente localizados en el centro de la galaxia, son desde millones a miles de millones de veces más masivos que nuestro Sol. Ellos son alimentados por material que cae dentro de ellos y también ellos propulsan este torrente tan fantástico de emisiones y radiación que se observa mucho más brillante que la galaxia entera combinada. Así que como se puede ver eso tan brillante, esto resulta en ser un punto de estudio que se puede observar mucho mejor con James Webb. Así que también James Webb nos ayudará a estudiar preguntas más generales de cómo las galaxias se forman, incluyendo el problema del huevo o la gallina de la galaxia. Así que, ¿qué vino primero, la galaxia o el agujero negro? Próximo para James Webb, las estrellas. Aquí se ven dos imágenes del mismo objeto. En esta área de formación de estrellas se le conoce como la nébula de Carina y también se le conoce en apodo como Mystic Mountain. Luz visible nos enseña cómo en la luz visible podemos ver cómo hay cómo se irradia la luz debido a vientos estelares súper calientes de estrellas nuevas formándose. Y también también como vemos el polvo, hay muchas más estrellas que no podemos ver desafortunadamente por estos pilares de polvo estelar. Sin embargo, en la luz infrarroja, como había enseñado, revela estas estrellas que están escondidas en esta área gaseosa y de polvo, en la nébula de Carina. El polvo estelar se convierte semi-transparente porque la luz en el infrarrojo del trasfondo de las estrellas puede penetrar a través de mucho de este polvo. Algunas de estas estrellas en estos pilares se convierten entonces visibles para nosotros y podemos estudiarlas. Así que James Webb podrá enseñarnos en más detalles estas regiones de formación de estrellas. Estas imágenes y la data nos ayudará a estudiar acerca de las propiedades físicas y químicas de los sistemas estelares y planetarios. También nos dará información sobre el proceso de formación de estos sistemas. James Webb también detectará las moléculas en regiones de formación de estrellas, incluyendo las nubes de Small Magellanic Clouds, que se enseña aquí. Mientras tanto, Webb también capturará imágenes en infrarrojo espectaculares del espacio y también utilizará su poder increíble de espectroscopía, donde podemos ver entonces algunos comportamientos sobre cómo
cómo estructuras complejas del espacio se, se comportan. Así que los astrónomos utilizarán el espectro de luz capturado por Webb para estudiar estrellas maduras o estrellas formadas hace tiempo de distintos tamaños, masa, temperatura, edad, color, en qué proceso evolutivo están y su ambiente de formación. También podrá estudiar estrellas en lugares de formación de estrellas que están rodeados de nubes densas y oscuras de gas y polvo estelar. También podrá estudiar nubes frías moleculares que colapsan para formar estrellas y gas y polvo estelar que ha sido propulsado por estrellas muriendo o que se conocen como supernovas. Y por último, esas moléculas que se encuentran en las estrellas. Webb también explorará planetas desde nuestro propio sistema solar y también mundos que se encuentran a muchos años luz de distancia. Puede capturar data acerca de Marte, Júpiter, que se enseña aquí en esta foto brillando en el infrarrojo, Saturno, Urano, Neptuno y otros objetos distantes que están en el cinturón de Kuiper, que nos ayudará a entender a mejor ciencia nuestros objetos del sistema solar. James Webb nos ayudará también a entender la atmósfera de Marte. Ayudará a rastrear las estructuras de nubes en Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. También podemos estudiar los cambios temporales y el clima de estos planetas gigantes y sus lunas. Y también podemos estudiar la composición de los asteroides en el cinturón de Kuiper. Pero también sabemos por otras misiones como Hubble que existen planetas allá afuera, mucho más afuera del sistema solar. Así que Webb también estudiará estos planetas que están en nuestra Vía Láctea, extendiendo los descubrimientos científicos de otras misiones de NASA. Si le interesa saber de la estructura de los planetas del sistema solar, deberían seguir entonces la data que va a estar enviando James Webb, porque vamos a aprender mucho de nuestro sistema solar. Muchos observatorios ya han estudiado planetas distantes, pero ¿qué hará Webb diferente? Planetas templados o no tan calientes brillan en el infrarrojo, mientras que su estrella anfitriona, su estrella principal, usualmente no brilla en este largo de onda. Es tan brillante que brilla en largos de onda más energéticos. Este contraste de luz es ideal para observar entonces planetas en el infrarrojo. Por su posición en el espacio y debido a los espejos gigantes que tiene, James Webb podrá capturar en el infrarrojo la luz de alta resolución por primera vez de estos exoplanetas. Esta capacidad única que tiene de tomar imágenes tan de alta calidad y sumamente rápido permitirá que nosotros podamos detectar planetas mucho más pequeños con otros telescopios. La imagen aquí que estoy enseñando es una representación artística del sistema exoplanetario que se conoce como TRAPPIST-1. Porque estos planetas tienen un tamaño sumamente pequeño, parecido al de la Tierra, por si acaso. No se parecen a Júpiter, que es sumamente grande. Estos planetas solamente han podido ser detectados, pero no estudiados. Así que James Webb podrá entonces darnos más información de estos sistemas al proveernos detalles de la atmósfera de estos planetas y su composición. La manera en que James Webb estudiará estos planetas de tamaño de la Tierra es utilizando un método que se conoce como espectroscopía de transmisión. En esta gráfica se mide cuánta luz del telescopio se observa que proviene de la estrella, como puede ver el brillo estelar, y cuánto de esa luz se bloquea por el planeta cuando pasa frente a la estrella. Al principio, antes de que el planeta no pase frente a la estrella, 100% de esta luz se puede observar. Ahora, cuando este exoplaneta pasa enfrente de la estrella y orbita su estrella, no el Sol, por si acaso,
bloquea parte de este brillo estelar, lo cual el telescopio James Webb es tan potente para poder discernir entre la luz que proviene de la estrella y que ha sido bloqueada por el planeta, pero también puede discernir entre la luz que la atmósfera del planeta bloquea. En otras palabras, este telescopio es capaz de ver la atmósfera de estos exoplanetas. La línea amarilla que estoy presentando aquí representa el tamaño completo del exoplaneta, que es lo que hace que la luz de que proviene de la estrella se minimice. Ahora, estas líneas rojas demuestran que demuestran el tamaño de la atmósfera del planeta, y esa línea entrecortada en la gráfica demuestra cuánto de ese bloqueo de luz proviene de la atmósfera, como se puede apreciar en la imagen a mano derecha, donde aunque nosotros no veamos la atmósfera exactamente desde la Tierra, esta foto transversa la superficie de la Tierra, podemos ver la atmósfera. Esto es solamente un ejemplo de cómo va a funcionar el telescopio. Así que, en un nivel más sofisticado, este espectro de transmisión que se demuestra aquí es un ejemplo de cómo se observaría el espectro de la atmósfera de la Tierra. Antes de ir más en detalle, quiero recalcar que James Webb no podrá observar la Tierra. Este es solamente un ejemplo de la data que se conoce como el espectro de luz que James Webb producirá cuando estudia planetas distantes. Cuando menciono que la atmósfera va a bloquear la luz estelar, me refiero que las moléculas en la atmósfera absorben esa luz en largos de ondas específicos. Por ejemplo, este espectro de transmisión que enseño aquí enseña un largo de onda de donde el sol brilla y las moléculas como oxígeno, agua, dióxido de carbono y metano absorben esa luz y crean este espectro de luz. Al tratar de medir la atmósfera de planetas que están a cientos o miles de años de luz de nosotros, puede sonar un poco difícil y realmente puede que imposible. Aunque ciertamente requiere instrumentos especializados para poder hacer esta técnica de transmisión tan rigurosa. Por eso es que James Webb podrá observar el espectro de las estrellas y luego el espectro del exoplaneta que pasa frente a las estrellas. Así que los científicos podrán saber qué información proviene de la estrella y qué información proviene de la atmósfera del planeta, y así discernir qué moléculas están presentes en ese planeta. La data de Webb también será transformada en modelos o mapas de exoplanetas para proveer más información acerca de estos planetas y cómo cambia a medida que orbita su estrella. Al utilizar imágenes y espectroscopía, James Webb podrá dar en detalle increíble información de los planetas que no hemos podido detectar con otros telescopios. Por eso es que la espectroscopía ayudará a investigadores a identificar colores, temperaturas, movimientos y masas de objetos celestiales, ayudando entonces a entender más acerca de estos mundos tan distantes. Al conocer más propiedades de estos exoplanetas, también nos podrá poner más cercano a contestar una pregunta que el ser humano se ha hecho por siglos y siglos. ¿Existe fuera de la Tierra? ¿Existe vida fuera de la Tierra? Así que desde el universo temprano a galaxias cercanas e incluso mucho más allá, llegando a planetas en otras estrellas y también a galaxias que están mucho más lejanas en el universo, James Webb nos dará una gran variedad de información nueva y probablemente nos dará más preguntas que respuestas. Así que, ¿están listos para comenzar a ver las imágenes que James Webb nos dará y comenzar a este proceso de descubrimiento del universo que nunca habíamos visto antes? Yo sé que yo sí estoy listo.
Así que en acerca de 6 meses luego de que se lance, James Webb comenzará su misión científica y comenzará a brindarnos esta data y esta información que nos ayudará a crear noticias y descubrimientos científicos emocionantes que se podrán compartir entonces con el público general. Así que muchas gracias por estar aquí presente. Y si tienen alguna pregunta, la pueden enviar al chat y con gusto la trataré de contestar. Muchas gracias, Héctor. Qué interesante plática, ¿eh? La tecnología, la capacidad de este telescopio está impresionante, ¿no? Estoy escuchándote la habilidad de doblar los espejos, que no sé cómo lo hacen, la verdad. Y la imagen que mostraste del polvo estelar, están formidables, obviamente, ¿no? La colaboración de los países, compañías, universidades, todos juntos para adquirir para ver qué más hay en el universo. Realmente te hace pensar de las cosas que normalmente no piensas y la ciencia que vamos a poder descubrir. Qué emocionante. Gracias por estar con nosotros. A ver, las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, pongo en los comentarios de YouTube y las voy a leer para Héctor. Pero si por mientras estamos esperando, te voy a hacer una pregunta, Héctor. Yo creo que es una de las preguntas que estamos pensando. ¿Tú crees que se podrá encontrar vida en otros planetas con el telescopio espacial James Webb? Pues una de las preguntas que más me interesa, es parte de lo que estudio en mi doctorado en astronomía. Y realmente el telescopio nos ayudará a dirigirnos hacia esas preguntas, porque como bien sabemos, en el planeta Tierra, cada acción que toma el ser humano, por ejemplo, afecta a la atmósfera. Nosotros ya, esto es un tema que se ha hablado por muchos años ya, de cómo, por ejemplo, el cambio climático, hemos visto ese cambio en la atmósfera al crear muchos niveles de dióxido de carbono y otras moléculas que deterioran la atmósfera. Pero que aún así, nosotros sabemos que provienen del ser humano y de la biología, ¿verdad? Así que si nosotros observamos atmósferas de otros planetas y vemos estas moléculas presentes en la atmósfera, podemos comenzar a hacernos preguntas de, ¿habrá sido algún tipo de vida? No necesariamente un ser humano, porque no sabemos qué esperar, ¿verdad? Pero ¿habrá sido algún tipo de vida que formó estas moléculas? ¿O habrá sido entonces algo que el mismo planeta formó que nosotros nunca hayamos visto antes? Así que es un buen, yo diría que es un buen hincapié, es una buena zapata este telescopio para comenzar a contestar preguntas de si hay vida o no en otros planetas, pero no creo que podamos estar 100% seguros de que haya vida. Aunque yo creo que la única manera de estar seguro de si hay vida en otro planeta es literalmente yendo donde ellos y mirándolo, ¿verdad? Y mirando, ok, hay vida aquí. Pero con James Webb podemos por lo menos comenzar a especular si hay vida en otros planetas. Sí, qué interesante. Oye, y sí, obviamente tenemos estudiantes observando aquí, escuchando esta presentación. ¿Qué desean empezar o continuar su carrera de astronomía, astrobiología? ¿Qué consejos les puedes dar para su educación? Pues mira, yo les diría que para estudiar astronomía, astrobiología, bueno, por lo menos astrobiología es un campo tan interdisciplinario, aunque se llame astrobiología, se compone de muchas otras ramas, ya sea química, microbiología, biología en general, psicología incluso. Existen muchas maneras de entrar al campo y siempre y cuando tengas un interés en estudiar astronomía y buscar vida en otros planetas o en otros lugares, creo que buscar una rama que se asemeje a los procesos de vida sería lo mejor para comenzar tu carrera, ¿verdad? Y no existe, por lo menos para mí, no existe un proceso lineal para llegar a astronomía. Yo no sabía lo que yo quería, por ejemplo, y fue en mi cuarto año de licenciatura que entendí que era astronomía lo que yo quería, pero yo no estaba estudiando para eso. Así que lo importante para mí fue enfocarme, buscar información de qué necesito hacer para poder llegar a la astronomía, y aunque fue un proceso duro y largo, por lo menos ya estoy aquí estudiando lo que quiero.
Y lo otro que diría es que no tengan miedo a preguntar. Por ejemplo, yo traté de conseguir, por ejemplo, pasantías o trabajo relacionado a astronomía y no sé cuánto, envié cientos de emails tratando de conseguir estas oportunidades. Y aunque no supiera, ¿verdad? Y fue así que pude lograr entonces tener experiencia en astronomía. Y si hubiera tenido miedo a hacer preguntas, a hablar con las personas, quizás no hubiera llegado donde estoy. Así que eso es algo importante, ¿no? No tengan miedo a preguntar, porque quien pregunta, encuentra respuesta. Sí, no va a pasar nada. Pregunta, mande un email. Exactamente. Lo peor que puede ocurrir es que te digan que no. Exacto, exacto. Oye, ¿y qué ves? ¿Cuál es el futuro de los telescopios espaciales? Pues como James Webb es un telescopio que nos dará mucha información del universo, pues lo que viene en el futuro entonces serían telescopios que puedan ver más detalles de lo que puede ver James Webb. Como hemos visto, la tecnología sigue creciendo, no importa qué. Y James Webb, hablé al final un poco sobre una de las técnicas para observar planetas y es utilizando el espectro de transmisión. Pero eso no es observar directamente el planeta. Así que lo mejor sería, por ejemplo, tener telescopios espaciales que puedan observar directamente a los planetas, que los puedan ver como si fuera una foto. Así que el futuro de los telescopios viene ahora, por ejemplo, el que se espera que salió, que fue nombrado hace un mes para como la próxima generación de telescopios, se le llama LUBWAR, que es un telescopio de luz ultravioleta, visible e infrarroja. Y este telescopio podrá entonces tomar fotos más detalladas, mucho más detalladas que James Webb. Así que el futuro de los telescopios es cada vez crear más y más imágenes de alta resolución que podamos entender otros procesos del universo. Y específicamente el área que de enfoque actualmente es buscar vida en otros planetas. Wow. Oye, ¿y qué retos o problemas podría enfrentar el telescopio espacial James Webb? Creo que el primer reto que puede enfrentar es el lanzamiento. Todavía ya se ha visto que se ha atrasado este lanzamiento por más de 13 años. Así que ese es uno de los primeros retos, ya que no se sabe a ciencia cierta si se va a lanzar el 24 de diciembre o más tarde. Pero aún así, cuando se lance, es uno de los momentos más que causa más nervios para los científicos. Porque puede ocurrir cualquier cosa con la nave. Pero una vez se lance, creo que entonces el próximo reto sería esa secuencia de despliegue, que si algo falla sería muy difícil tratar de resolverlo desde la Tierra. Y se necesita que ese telescopio se despliegue completamente como se ve en esta última foto. Y por último, parte de los retos que tendría el telescopio sería que su capa protectora, lo que lo protege de la luz del sol, que realmente no funcione como debería. Y si se calienta, aunque sea un poquito más de 40 kelvins, ya eso puede dañar las fotos. Así que tiene que estar la tecnología del telescopio tiene que estar completamente exacta o mejor, ¿verdad? Para que pueda funcionar. Wow. A ver si alguien tiene un comentario, por favor, pónganlo en el YouTube. Seríamos contentos de ver tu pregunta, comentarios. Si no, pues bueno, ayúdenos a diseñar los próximos 10 años de Museo de Aviación. Estamos revisando qué clase de institución educativa somos y cómo podemos servir a nuestra comunidad. Pusimos en los comentarios un link para nuestra encuesta. Y si se pueden tomar un par de minutos en contestar, sería excelente. Pero cualquier cosa, por favor, pongan sus comentarios, sus preguntas. Y pues, bueno, Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos los que están viendo en casa, que tengan una bonita noche, por favor, y gracias por estar con nosotros. Claro, muchísimas gracias por la invitación, espero que lo hayan disfrutado. Sí, estuvo excelente, gracias, que tengan buena noche.